hacer este rompecabezas de colores necesitamos dos pedazos de cartón del mismo tamaño. A uno de ellos le vamos a trazar cuatro líneas verticales, yo le di 7 centímetros de separación. Y luego vamos a dividir en dos columnas con 6 cuadritos. Miren, aquí están más o menos las medidas que yo utilicé. Bueno, espero se pueda entender. Luego imprimí estos circulitos de colores, los recorté y los pegué de esta manera. Después corté esta parte que estoy marcando con el lápiz y así es como quedó. Por último pegué la parte trabajada encima del otro pedazo de cartón para darle más soporte al juguete. Y eso fue todo.